Tardes a todos, esperamos que se siente Marta, ya está llegando. Bueno, fácil y difícil empezar después de una película así, las dos cosas. Yo tenía aquí un par de biografías, pero me las voy a saltar. Yo creo que las tenéis en la web y yo creo que para la gran mayoría de vosotros no hace falta presentación de nuestros protagonistas. Estos últimos días... no acabamos hoy, parece que voy a hacer una mini recopilación, no acabamos hoy, mañana hay más y por favor continuar viniendo. Pero estos últimos días hemos vivido una de las cosas más bonitas que nosotros como asociación hemos podido vivir en los últimos años, que es esa capacidad de generar encuentro y darle realmente una razón de ser a este 3xDoc. Yo personalmente encuentro que este es uno de los 3xDoc donde mejor hemos encontrado. Hemos tenido ese hallazgo de encuentro entre cineastas. No solo por las películas, no solo por los debates, por las masterclass, sino que a través de eso hemos ido encontrándolos a ellos y ellos se han ido encontrando uno al otro de una u otra forma. Hemos visto el primer día a Eric Powers emocionarse después de ver la película sobre su madre, a Marta Andreu en las afinidades selectivas, dando pequeños saltos de emoción cada vez que encontraba la idea precisa y veía en la mirada de la gente que lo habían entendido a la perfección. Y yo les he ido escuchando a los dos cómo hablaban mutuamente de su cine y eso me ha emocionado a mí profundamente. Entonces, bueno, simplemente era esto para dejar claro que estamos muy, muy contentos, felices. Y como decía al principio... En la película, más allá de la maravillosa película que es, también la voy a utilizar como una excusa, el interior de la película, para empezar a intentar generar una conversación entre ellos. Y voy a coger algunos extractos, muy pequeños extractos, y a partir de ahí le voy a dar la voz a ellos para que me cuenten si creen que esas afinidades, electivas o no, forman parte de su forma de entender el mundo, y el cine y la filmografía propia. Dice Powells, hago mis películas con una finalidad de exploración, para encontrarme, para expresar mi relación con el mundo y con los demás. Para mí, filmar es ante todo observar al otro, la cara del otro, pero también las huellas del otro, aquí y en otros lugares, en el paisaje. Yo creo que aquí se explica buena parte de la naturaleza y de la intención del cine de ambos. Es una forma de ver y tratar de entender el mundo a través de los otros, porque son como películas que se construyen con retratos que terminan por convertirse en autorretratos. Esto lo ha explicado muy bien Marta a lo largo de las jornadas que ha ido contando y también Powells en la masterclass. Y esta relación entre retrato, memoria y paisaje creo que de alguna forma os define muy bien a los dos. No sé si estoy equivocado. ¿Te quieres mientras le traduce? ¿Alguien quiere empezar? ¿O paso a la siguiente aseveración? Que el público nos arriesgue me vale, pero que vosotros nos arriesguéis no me vale. Hay un festival aquí en España que porta un nombre magnífico, que se llama Punto de Vista. Voilà, yo creo que todo tourne autour de la subjectivité d'un point de vue, d'un rapport au monde. Et je dirais que plus on est subjectif, et de plus en plus subjectif, plus on atteint l'objectivité. Donc il faut vraiment assumer son point de vue personnel, et naturellement des films qui vous parlent à vous, d'une personne, le réalisateur, qui parle de son point de vue à vous personnellement, à un film... C'est d'abord aussi pour moi une adresse, s'adresser à quelqu'un, au spectateur. Et ce spectateur, je n'y pense qu'en termes de qualité, jamais en termes de quantité.
ça ne me préoccupe pas de savoir, ça ne m'empêche pas de dormir, de savoir si 100 personnes, 10 000 personnes ou 10 millions de personnes ont vu mes films. Ce qui m'importe, c'est que je puisse toucher quelqu'un. Bueno, hay un festival en España, un magnífico festival que se llama El Punto de Vista, que tiene un nombre que para él es la esencia del cine, porque todo gira en torno a la subjetividad, ¿no? A una manera de posicionarse ante el mundo. Dice que cuanto más subjetivo eres en tu aproximación, más consigues, más llegas a la objetividad, ¿no? Y que hay que asumir en ese sentido el punto de vista personal. Todas las películas que hablan de una persona, de algo, en realidad están hablando de muchas más cosas, ¿no? Y en esas películas, concretamente, pues se dirige a un espectador concreto y piensa en el espectador en términos de calidad y no de cantidad, ¿no? Le da igual que 20, 30 millones de espectadores vean sus películas, lo importante es el haber conseguido tocar o alcanzar, llegar a algún espectador. Yo antes que nada quería repetir ya por tercera vez, ¿no? este placer inmenso de estar aquí, ¿no? Y sentir el privilegio de poder estar precisamente, ¿no? pensando juntos, ¿no? Convertir este encuentro en mucho más que un mostrar. Unos muestran y hablan y otros escuchan, sentir que hay algo que circula, sin duda. Y sí, decías que era complicado empezar después de la película y antes incluso de abordar un poco, ¿no? esta primera pelota que nos has lanzado. Yo quería compartir algo que creo que ayer a la mañana ya comentaba, ¿no? Y para mí, bueno, es inevitable pensar en tu cine sin acordarme la primera película que vi, tuya, que era Le Film Rêvé. Y tuve la gran suerte de poderla ver en Lusas, en Les États Généraux du Film Documentaire, en un... Y tuve la suerte de verla en un plein air, proyectada al aire libre. Y durante esas tres horas, ver mientras veíamos la proyección, ver cómo la noche se iba oscureciendo y poder escoger entre, ¿no? ir haciendo que los ojos fueran navegando entre la pantalla y el cielo, ¿no? Y a mí esa película fue una experiencia, ¿no? Hay películas que te cambian efectivamente la forma de ver cine, de pensar cine, de hacer cine. Y si cierro el arco, la última que vi fue aquí, justamente, ¿no? Journal de septiembre. Y hay algo en esa película que me permitió sentir muy fuertemente, porque siento que, ¿no? que tus películas son como un regalo. Hay un tipo de cine que se siente como un regalo. Y tenía la capacidad, y digo, comparto esto porque, claro, tengo que salir ahora de ahí porque es exactamente como me he quedado ahora, ¿no? La capacidad de sentir que las sonrisas también pesan. Una extraña sensación de felicidad absoluta, ¿no? y una suerte de sombra, de tristeza, de peso en el alma, ¿no? Esa dualidad.
La cosa va un poco lenta porque hay que traducir, pero bueno, vamos a darle tiempo y vamos con calma. Otra de los pequeños parrafitos que dice Powells en su película, poco tiempo después, es: te escribo para contarte que el cine que me gusta es un cine de artesano, de solitario, casi de pintor. Un cine de mirada, de pensamiento, del compartir, en lugar del cine del poder y del entretenimiento. Y aquí yo sí veo puntos de unión y miradas cercanas muy evidentes. La idea del cine como un proceso artesanal, que de alguna forma está en las dos filmografías, de soledad compartida, el encuentro a través del viaje y sobre todo de la más absoluta autonomía en el control de los medios de producción. Powell se produce, excepto una película que nos ha reconocido aquí que fue producida por un exalumno suyo, La segunda noche, se las produce él mismo y con goce de poder tener esa libertad, y en el caso tuyo, bueno, eres productora directamente, pero esa artesanía, esa necesidad de tener que controlar los tiempos de las producciones son también un punto de un marco dentro de tu filmografía. ¿Creéis que llegará el momento en que esta diferenciación tan marcada entre un tipo de cine y el otro dejará de existir? Entre el cine al que Eric hace referencia, el cine del poder y del entretenimiento, o directamente creéis que no es necesario que desaparezca, que es bueno que existan esas dualidades dentro del mundo del cine. Je crois que ça va rester deux mondes séparés parce que malgré certains. Vamos a esperar un momento que alguien apague ese móvil, por favor. ¿Ya? Gracias. Je crois que ça va continuer dans le sens que le cinéma, malheureusement pour lui, c'est sa tragédie. Je dirais, véhicule tellement d'argent que véhicule rarement la peinture, la poésie, la danse, le théâtre, etc. Il y a ce boulet immense de l'argent qui empêche la véritable écriture cinématographique, sauf naturellement pour quelques cas rares comme Martin Andreu, où je repensais naturellement l'autre jour à quelqu'un qui s'appelle Pierre Brandberger et... qui, sans qui la nouvelle vague en France, Jean Rouch, Godard, etc., n'existerait pas. Donc il y a des producteurs qui ont aussi, de leur point de vue de producteurs, des points de vue, des désirs et des subjectivités, et qui se passent de savoir si le film va marcher ou non, va attirer 1 million, 10 millions de personnes. Ce sont des paris de confiance, des paris entre êtres humains. Et ils sont très rares au cinéma, et ils resteront très rares au cinéma. Bueno, él piensa que sí que van a seguir siendo lamentablemente dos mundos separados, porque sí que dice que una de las tragedias del cine es precisamente que mueve mucho dinero, ¿no? Todo ese dinero que mueve es lo que le pesa, que según él mueve menos que la pintura, la danza o el teatro, y bueno, y que eso es lo que impide estructurar el cine como una estructura del cine más pequeño, ¿no? Más real. Por supuesto, hay excepciones, pues como el caso de Marta, o pensaba también el otro día en Pierre Van Benker, que sin quien no existiría la Nouvelle Vague. Es una persona que apostó y que tenía, o sea, productores que tienen su propio punto de vista, su propia subjetividad, que sí que apuestan, que hacen una apuesta de confianza en un cine que posiblemente no tenga tantos espectadores y les da igual. Yo voy un poco atrasada porque me quedé con la primera pregunta, pero las voy a juntar las dos, ¿vale? Es algo que hemos ido compartiendo estos días y para mí está claro que la imagen que se crea, cuando digo imagen, es imagen y sonido, ¿no? La imagen documental. Efectivamente, clarísimamente, no es la imagen de lo que tenemos enfrente, sino de mi encuentro con lo que tengo enfrente. O sea, es
no solo el cine como lugar de encuentro con el espectador, sino cine como el resultado de un encuentro entre quien mira y lo que es mirado. Por lo tanto, es absolutamente imposible pensar que eso no incluye el punto de vista, es decir, no existe imagen sin que incluya ese punto de vista. Y para mí, si hay creación, inevitablemente hay poesía y política, ¿no? Hay un posicionamiento que pasa por una decisión fílmica en este caso. Entonces, por lo tanto, es la experiencia. Al final, la película lo que transmite es la manera en que ese encuentro te deforma en tanto que cineasta. La película lo que transmite es esa experiencia. Y es inevitable pensar que esto no va a quedar impregnado como forma de producción. Y ahí enlazo con la segunda. Por lo tanto, claro, yo sé el cine que me hace soñar, el cine que me hace vivir, que me enseña, que me hace, ¿no?, de alguna forma sentir que he crecido unos centímetros, ¿no? Pero, y sé el cine que me gusta hacer. Yo, de hecho, ya no produzco. Bueno, ¿qué es producir? Es decir, producir para mí tiene que ver con fabricar. Digo, no produzco y al mismo tiempo creo que soy la productora más rica que pueda existir, porque cada encuentro que tenemos con cineastas que tienen su propio sueño y me lo dejan, ¿no?, y me dejan jugar un poquitín con ese sueño un rato y me dejan o me permiten imaginar esa película, yo ya estoy formando parte de ella. En ese diálogo ya me formo, ya me siento parte de eso. Entonces, en ese sentido, no es que no haya dejado de producir, sino que no paro. Pero si me tengo que poner la gorra de productora en tanto que la entiende la industria, yo no estoy ahí. ¿Eso quiere decir que no tenga que haber fronteras o formas distintas de producir? La verdad es que no lo creo, porque si decíamos que la creación lo que deja es el trazo de una experiencia, ¿no? La creación es lo que nos sobrevive, lo que dejamos atrás. Esa experiencia puede ser tan distinta, sería como decir que hay solo una forma de vivir. Me parece, hay algo que a mí me interesa mucho, es pensar que cada película tiene su dimensión, ¿no? Entonces, no sé, hay personas chiquitas y personas grandes, habrá películas chiquitas y películas grandes. Supongo que el drama es querer hacer una película grande con recursos chiquitos, ¿no? Ahí es cuando empiezan. Pero si no, no sé, son formas de mirar, son formas de hablar, ¿no? Entonces, ahí me parece que si mantener un mundo en donde todo esto quepa es lo ideal, porque, bueno, justamente si algo estamos sufriendo es de esa aniquilación de esa diversidad o de distintas formas de hablar. Okay. Bueno, pues por mi parte paso a la siguiente frase. Viene de la secuencia en la que él está haciendo el retrato al panadero y a su hijo, que a mí me fascina esa secuencia. Y dice, pero él no sabía que yo hacía películas, nunca se lo dije, avergonzado de lo que a veces hace el cine y de lo que muestra la televisión. Su hijo sabía que su padre era panadero, pero tú supiste tarde que yo hacía películas. Esto se lo decía a su hija, formato carta en la película. Y esto que le dice Eric a su hija en una carta abierta podría servirnos un poco como reflexión acerca de cómo plantear a los niños y a los jóvenes. ¿En qué consiste esto tan etéreo de hacer cine? A mí me pasa, tengo una niña pequeña, no sé cómo explicarle que hago cine. Le muestro lo que hago y ya está. Pero os pongo en el brete de proponeros, ya que estáis aquí, un pequeño juego de ejercicio que le expliquéis al público, si queréis, qué consiste para vosotros, vuestro trabajo como cineastas, como si estuvieseis hablando una platea de niños como el chaval que aparece, el hijo del panadero. Ya me diréis si me cogéis la pelota.
Ça, c'est très, très difficile. Es muy difícil. Je parlerai naturellement du point de vue de la subjectivité, parce que lorsqu'on raconte une histoire, c'est toujours une version de cette histoire. Donc vous choisissez votre version et vous racontez l'histoire. Le principe, il est exactement comme dans les contes pour enfants. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une évidence. On connaît le début, on connaît la fin, et entre les deux, on navigue, on improvise. Bueno, pues por supuesto les hablaría del punto de vista y de la subjetividad, ¿no? Es una historia, es únicamente una versión de esa historia. Uno elige una de las versiones y cuenta, decide contar esa historia. Y el principio además es el mismo que en los cuentos infantiles. Existe un inicio, existe un final y entre medios pues te vas perdiendo y vas improvisando. De manera infantil aussi, j'expliquerai que le cinéma c'est ce qui se passe entre les gens, entre les films, entre les histoires, et que le cinéma, c'est ce qui se passe entre les images, entre une image A et une image B. Et je lui dis, voilà, on va aller à la mer du Nord, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle chez nous, et tu vas prendre avec une copine, avec un ballon rouge, et tu es sur la plage, et la petite fille avec le ballon rouge joue au bord de l'eau. Et puis, tu dis merci à ta copine qui joue la petite fille, elle sort du champ, tu laisses le ballon rouge tout seul sur les vagues et tu fais un deuxième plan. Je lui dis, qu'est-ce qui est arrivé alors si tu regardes le petit film que tu as fait? Tu vois la petite fille avec un ballon rouge jouer au bord de la mer et puis un deuxième plan, il n'y a plus de petite fille, il y a juste un ballon rouge sur les vagues. Alors elle me regarde terrifiée, cette petite fille, et elle me dit, mais elle est morte noyée, non? Je dis oui, voilà, tu as compris le cinéma. Bueno, también a una audiencia de niños les explicaría que el cine, bueno, es lo que pasa en lo que pasa entre la gente, lo que pasa entre las historias, lo que pasa entre las imágenes, concretamente entre un punto A y un punto B. Le pondría un ejemplo, diría, vamos al Mar del Norte, que es como se llama el mar donde ellos están. Y coges a una amiga, eliges a una amiga y la vamos a la playa, que esté jugando con un balón rojo al borde del agua, jugando con las olas, le das las gracias, le dice que se haga de plano y luego sigues grabando al balón rojo solo en las olas, ¿no? Sales y miras la pequeña peliculita que hemos hecho. Tendríamos un primer plano con una niña jugando al borde del agua con su balón, el segundo plano simplemente el agua y el balón solo, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué historia hemos contado? Y claro, sorprendida, dice, pues, uy, pues la pequeña se ha ahogado, ¿no? Y ya está, pues has entendido lo que es el cine. Je voudrais remarquer que les enfants n'applaudissent jamais. Que él piensa que los niños no aplauden casi nunca. Bueno, a mí es un ejercicio que de imaginación, ¿no? No puedo recurrir a la memoria o a experiencias pasadas porque no tengo hijos, pero sí tengo padres. Y ese es otro temazo, ¿no? O sea, los padres la sufren intentando entender lo que hacemos, ¿no? Mi padre, que era un gran cinéfilo, ¿no? Cuando le decía que estábamos haciendo una película, claro, me decía, o es cine o es un documental, ¿no? Entonces, al final fue increíble porque efectivamente lo entendió y hizo una cosa que es algo que en español, a ver cómo lo hacemos en francés, pero diría que no funciona por la lengua. Y es que de repente decidió llamar los documentales, es decir, o
usar el artículo femenino para llamar a los documentales, ¿no? Entonces, de repente me llamaba muy contento diciendo, acabo de ver una documental, ¿no? Como para transmitirme que había aprendido, cambiándole el género, había aprendido que el documental era una película. Después, eso lo superó, pero después confundió lo de la duración, ¿no? Entonces era, no sé por qué se confunde el documental con el corto, ¿no? Y era de vez en cuando, era como, ¿cómo te va con los cortos? Es decir, yo sé que es algo, pero voy a hacer ese esfuerzo y me imagino que le tengo que contar, no a un hijo, pero a mi padre, ¿no? Que falleció hace 2 años, y si ahora tuviera la oportunidad de contárselo, seguramente él sí que no me aplaudiría, pero no sé, para mí, no sé si el cine, un cineasta, me diría, imagínate que es alguien que ha perdido algo, ¿sí? Y que de alguna manera necesita buscarlo, pero no para encontrar ese algo, sino para encontrarse a sí mismo. Y lo que hace, ¿no? Es de alguna manera perderse en esa búsqueda. Lo que caracteriza esta búsqueda es que nunca va a encontrar exactamente lo que estaba buscando, pero eso no lo hace un perdedor, sino que algo se revelará por el camino, ¿no? Algo que siempre estuvo ahí y que en el fondo hacer la película le permitió aprenderlo a ver. Y diría, ¿no? Si el cineasta, ¿no? Se imaginara que es un cazador de mariposas, haciendo que las mariposas son la imagen justa para intentar decir aquello que busca decir, que no deja de ser reformular la misma pregunta, es decir, más que encontrar una respuesta. Y el cine no deja de ser el resultado de ese proceso, ¿no? De esa búsqueda, de ese viaje. Vamos con la última frase que he recolectado de esta maravillosa película, que es la final. Yo la vi, he visto muchas veces esta película, pero la primera vez que la vi me fui a la cama con esa frase revoloteando en mi cerebro, me levanté con ella y estuve todo el día dando vueltas, se la repetí a algunos amigos que me encontraba en la puerta del colegio cuando dejaba a mi hija, me dejó marcado y creo que de alguna forma es el colofón perfecto de la película, que es cuando dice al final, pero piensa que la memoria es colectiva y que la muerte no existe. Final perfecto. Y con este deslumbrante final, desde mi punto de vista, también define en buena parte vuestra forma de entender el cine y el arte en general. La memoria nos pertenece a todos y se construye en interacción con los demás, incluso con aquellos que ya no están con nosotros. Y eso es algo que yo veo muy claro, tanto en Cuchillo de Palo como en Amanecer, en el caso de Marta, o en La Segunda Noche, en Carta a Jacques Rouge, o en Los Fil Soñados, en el caso de Eric, donde las ausencias están tanto más presentes que las propias presencias que los vivos invocan y recuerdan. Ahí os lo dejo. Je voulais juste dire alors ceci, puisqu'il y a un moment où je peux le placer. J'ai vu naturellement les films que Martha a produits, et ils ont naturellement un regard sur le monde et une subjectivité que le cinéma n'a pas toujours. Et bueno, pues voy a, ya que tengo la oportunidad, voy a decir esto que ahora que puedo colocarlo aquí. He visto, claro, las películas que Marta ha producido y me parece que tienen ese punto y esa sensibilidad de punto de vista único sobre el mundo. Y esta forma de invitar al espectador a regarder por el cinema el mundo es, puede ser diferente, naturalmente, de un film a un otro. Claro, la forma que de cada una de las películas invita al espectador a ver el mundo a través de este cine es distinta de una a otra.
Si vous regardez les films de la trilogie, vous ne posez pas beaucoup de questions sur votre place, je vous parle directement. Vous savez que vous êtes face à un film qui raconte des histoires. L'évidence est là. Cuando veis las películas de la trilogía, uno no se pregunta sobre su lugar en el mundo. Sabéis que estáis viendo una película en la que os estoy contando pues esta historia. Es lo que hay. Je voudrais juste vous parler d'un moment, d'un film produit par Martin. Ce film s'intitule, je le dirais mal sans doute, Cochilo de Palo. A été réalisé par Renate Costa. Et en fait, c'est un film, tu me diras si je résume bien, qui c'est une jeune femme qui part à la recherche de qui était son oncle et finit par découvrir que son oncle était un gay, était homosexuel. Et donc elle mène son enquête là-dessus avec les résistances qu'elle éprouve à droite et à gauche, naturellement. Bueno, yo os voy a comentar concretamente un momento de Cuchillo de Palo, de Renate Costa, que ha producido Marta, en la que una joven pues, busca a su tío y descubre que su tío era gay y sigue esa investigación con todas las complicaciones que se le cruzan por el camino. Vers la fin du film, vous avez une discussion entre le père et la fille qui est à la recherche de ce que de cette homosexualité, je dirais, de son oncle, de cette vérité-là, et le père qui lui refuse cette vérité. Et ils parlent ensemble, et il y a de longs moments de silence, des longs moments de vide où rien n'est dit, et tout d'un coup, la fille demande, je crois que c'est la fille qui le dit oui, mais en fait, qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce qu'on est en train de faire comme film? Alors ça n'a pas l'évidence quand moi je vous raconte une histoire, mais quand vous avez une séquence pareille, vous êtes dans votre fauteuil en train de regarder le film et vous vous posez la même question que les protagonistes du film. Cette question essentielle sur la nécessité de ce film-là et pourquoi ce film-là et comment est-ce que ça va finir. Cette relation entre le père et le fils, entre le père et la fille, pardon, où vous êtes dans votre place, dans votre fauteuil, désigné comme spectateur face à eux. Et je pense que c'est une autre façon de faire vivre l'accroche avec le spectateur, beaucoup plus complexe peut-être que celle du film que vous venez de voir, mais qui est extrêmement riche naturellement et qui vous désigne votre place de spectateur face à ce film intrigant et étrange. Y entonces, al final de la película, spoiler, como decías ayer, hay una discusión entre padre e hija, entre ella está intentando buscar esa, encontrar esa verdad, ¿no?, sobre la homosexualidad del tío, y el padre rechaza esa verdad, o ese enfrentamiento a esa verdad, ¿no? Y hay muchos momentos de silencio, muchos momentos en los que no pasa, bueno, no se dice nada, ¿no? Y en un momento pues la directora pues dice qué película estamos haciendo, esto qué es, qué película estamos haciendo, ¿no? Y cuando una secuencia así, uno como espectador, claro, una pregunta, la pregunta que hace es una pregunta que recibimos directamente como espectador, ¿no? Que nos interpela, que nos hace pensar qué tipo de película es, cuál es la necesidad de la película, cómo va a acabar la película. O sea, que realmente busca, tiene un acercamiento mucho más directo, cercano, distinto y para él mucho más rico al espectador, al que hace partícipe y que pasa a ser también protagonista de la historia, en comparación con una película como la que acabamos de ver, en la que él os está contando una historia, está contando unos cuentos y no hay tanto que no hay que posicionarse tanto como espectador. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Y espera que no haberse equivocado. Claro, bueno, hablabas de sí, de esa frase maravillosa del final de la película, ¿no? Y es que yo diría que cuando has preguntado, ¿no?, hablando concretamente de la cuestión de la ausencia, es que claro,
La imagen, en tanto que imagen, ya implica la ausencia, ¿no? Hablábamos de, creo que en la charla, Eric habló de Magritte, ¿no? Desde el momento en que hay una imagen de una cosa, eso ya implica, por un lado, la ausencia, ¿no? La idea de rastro, de trazo, y por tanto la supervivencia también, ¿no? Con lo cual esa cuestión de muerte y memoria, digamos, esa frase que es hermosa y que tiene que ver con la vida, para mí tiene que ver con la imagen, ¿no? El cine es el lugar predilecto de los fantasmas, ¿no? Que existen, están entre, ¿no? El existir y el no existir, entre el ser palpables y no ser palpables, ¿no? Entonces, para mí está claro que esto va de la mano de un gesto inevitable a la hora de hacer este tipo de cine, que pasa por no entender la película como un lugar en donde pones cosas, sino entender la película en un lugar en donde es para abrir un espacio, ¿no? Y invitar al otro a ese espacio. Entonces yo, desde mi lado, que muchas veces pienso que producir tiene que ver con ser el primer espectador imaginario de una película que aún no existe, pero que ya existe, y el de acompañar, tener el privilegio de acompañar a quien está fabricando esa película, mi tarea es intentar poner un espejo enfrente a ese director para encontrar esa imagen justa. Entonces, está claro que quizás son películas distintas. El otro día me preguntabas, ¿no? ¿Cómo escoges una película? Es como en la vida, la película te escoge, ¿no? Las cosas que te pasen en la vida tienen seguramente que ver con muchos elementos, pero no la decisión, ¿no?, de producir esta película u otra. Pero yo creo que todas ellas sí tienen algo en común, y es esa exposición, ¿no?, esa apertura de un espacio en donde invitas al espectador a proyectarse, a ver, ¿no?, a ver, a, ¿no?, ofrecerle un mundo que es el tuyo, pero que se convierte en el suyo por esa cuestión maravillosa de, ¿no?, de ese verse reflejado, ¿no?, que no identificado. Pero creo que todas esas películas tienen algo en común, y es que en ese espacio los directores tienen que encontrar, si quieres, ¿no?, y lo digo así en plan como un mandato, pero para mí es imprescindible encontrar la manera de fragilizarse de la misma manera que están fragilizando aquello que filmamos. Siento que en el cine documental, que trabaja con la materia del mundo, hay algo básico, y es una generosidad extrema de parte de aquel que se deja filmar, ¿no?, del mundo que no te necesita para existir, pero que en cambio se ofrece. Y yo no me imagino esto sin exigir lo mismo de este lado. No hablábamos estos días de la buena distancia, y para mí la buena distancia tiene que ver con eso. Estar en la distancia en que tú tocas y puedes ser tocado de vuelta, ¿no? Expones y te expones, ¿no? Hay un intercambio de miradas, pero no solo eso, también de fragilidades, ¿no? Y eso pasa por muchas veces de ese decir sin decir. Hablabas de la ausencia, ¿no? Tiene que ver con ver cómo ese, ¿no?, cómo lo invisible habita lo visible, cómo abrir esos huecos en lugar de intentar llenarlos, ¿no? Todo esto nos perdáis mañana a cuchillo de palo, aquí en esta misma sala. Ha habido un pequeño spoiler, pero no pasa nada. Quiero decir, no es importante para ver la película y disfrutarla, entre comillas. Y acabo esta parte porque quiero daros también la oportunidad de que, si queréis participar, lo hagáis, con una cita, pero no es de esta película que acabamos de ver, sino de los films soñados, donde Eric dice: soñamos y filmamos, soñamos y grabamos el sonido, y un día nos decimos: esta es la película que yo deseo. Normalmente hay un momento, no sé si un instante concreto, pero sí un periodo en el que tú sabes, te das cuenta de que hay película. Tú decías el otro día en la charla que la película a veces aparece y desaparece en la misma semana, en el mismo día, en el mismo mes, pero yo creo
por lo que le oigo a los cineastas, que hay un momento, un periodo determinado en el que tú ya sabes que la película está ahí, que tiene entidad y que tiene sentido. Yo quería preguntaros si a vosotros sucede algo parecido o esto es algo que, a lo que se llega necesariamente más avanzada la construcción de la película. Sí, me refiero a antes del rodaje o antes de muy avanzado el montaje. En el proceso en el que tú estás imaginando la película con pocos elementos. Je suis quelqu'un d'assez paresseux qui travaille extrêmement lentement. Donc il faut vraiment que je sente le désir d'un film pour me mettre en mouvement, je dirais. Bueno, dice que es alguien extremadamente perezoso, que trabaja de forma muy lenta, así que tengo que tener un deseo muy fuerte para ponerme en movimiento y empezar a hacer una película. Donc voilà, maintenant, je sens maintenant, depuis quelques semaines, naître, pas l'idée, mais le désir d'un film que je ne peux pas encore nommer, que je ne peux pas encore raconter, mais il est là et il n'a qu'à croître. Y de hecho hace ya unas semanas que tengo que ha nacido en mí, que nace en mí una idea, un deseo de hacer una película que aún no puedo contar y que aún no puedo nombrar, pero está ahí ya, y ahora tengo que dejarla crecer. Alors la différence, la petite différence, mais c'est une différence entre Martha et moi, c'est que je ne suis que le producteur de mes propres films. Je n'ai jamais produit d'autres films que les miens et je produis mes films pour garantir ma liberté d'action, de penser, faire le film que je veux, avec qui je veux, au rythme que je veux, pour les raisons que j'ai envie. Voilà. Bueno, y una pequeña diferencia, pero bastante importante, entre Marta y yo, es que yo solo únicamente produzco mis películas, ¿no? Y lo hago para preservar mi libertad y para hacer la película que yo quiero, al ritmo que quiero, con quien quiero y en pleno control, ¿no? Alors pour moi, l'écriture, c'est-à-dire le rôle de conteur, et la production, c'est-à-dire la comptabilité, le conteur et le comptable ne sont pas en opposition. Ils vont faire le même travail sur le désir du film, sur le désir premier du film. Mais pour moi, il y a autant de jouissance à prendre un bout de papier et à calculer le minimum d'argent qu'il faut pour faire le film, que commencer a escribir el film lui-même. Para mí es un mismo trabajo, quelque part. Sí, así que en este caso, la estructura en su caso de productor y de contador, de narrador, y en este caso pues podría decirse de contador y de contable, ¿no? Son el mismo papel, al final el que lo hace él, no están opuestos y para él suponen el mismo placer y el mismo inicio, arranque de una película, ¿no? Le da el mismo placer calcular cuánto dinero va a necesitar para esta película que empezar el proceso de escritura. Alors quand j'ai enfin trouvé la nécessité du film en disant oui, voilà le film que je veux faire, il vient bien de moi et je vois commencer à se former, je prends un petit bout de papier et je me dis avant de m'engager dans le film, je fais une petite comptabilité du minimum, du strict minimum qu'il me faudra pour faire le film. Et si 15 000 euros suffisent, 15 000 euros suffisent. Je sais à ce moment-là que si je n'ai pas les 15 000 euros en main, le film ne se fera pas. Mais le dossier que je vais écrire est un dossier qui dira, voilà, le film coûte 60 000 ou 80 000 euros, et je vais fonctionner sur ce chiffre-là tout en sachant secrètement, moi, producteur, que 15 000 sont le strict minimum avec lequel je peux faire le film, mais que 14 000 ne suffiront pas. Y así que cuando encuentro como ahora una necesidad y encuentro una idea, esa necesidad que viene de mí de hacer esa película, pues cojo un pequeño trozo de papel y empiezo a hacer las cuentas de lo mínimo que necesito para que esa película vea la luz, ¿no? Y si me salen pues 15.000 euros, pues eso es el dinero con el que yo podré hacer la película, ¿no? Pero
pero no con menos. A partir de ahí, cuando presente ayudas, y etcétera, pediré 60.000 euros, voy a pedir más dinero, pero sabiendo yo para mí mismo que con que reciba 15.000 lo haré. Si recibo 14.000, pues no, esa película no saldrá adelante. Y eso. Alors je travaille et je pense tellement lentement que le film finit toujours par me rattraper. Pero trabajo y pienso tan lentamente que la peli siempre acaba por alcanzarme. Alors j'ai un peu l'impression en fait que le film il pousse lui-même. Vous savez, comme c'est les amoureux des bonsaïs, ils ne font rien. Ils regardent le petit arbre pousser, de temps en temps ils prennent une paire de ciseaux et ils coupent, parce que ça part dans la mauvaise direction, surtout pas cette direction-là. Donc on coupe, on coupe, on coupe, on se rassoit et on regarde l'arbre qui continue à pousser. C'est un peu l'impression, j'ai un peu l'impression de travailler comme ça. Le film peut se faire presque malgré moi. Y bueno, entonces tengo la impresión que en ese sentido que la impresión crece, la película crece sola, ¿no? Un poco como a los que les gustan los bonsáis, que lo plantan y lo ven simplemente crecer y de vez en cuando cogen la tijera para ir corrigiendo la rama que por ese lado no debe ir, ni o por este otro lado, y para que vaya tomando la buena dirección, uno se sienta y sigue viéndolo crecer, ¿no? Entonces, y a veces tengo la sensación incluso que la peli va a salir incluso a pesar de mí. Sí, bueno, claro, efectivamente ahí hay una diferencia, ¿no? En el sentido de que mi relación, en tanto que, bueno, acompañante de la creación de un cineasta o de una cineasta, tiene mucho que ver con generar un diálogo que debería ser fértil, ¿no? Es decir, un diálogo que nos ayuda a dar con el centro de la película, con la razón de existir de la película, ¿no? Y no es solo a partir de ahí, ¿no? A mí me gusta mucho pensar ese trabajo como ese ir buscando, ¿no? En esa razón de ser, en ese lugar del yo que está hablando, por un lado, y por el otro, ir, ¿no? De alguna forma entendiendo la naturaleza de la materia que se va a filmar. Y es a partir de ahí que la forma irá apareciendo, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es un proceso, pero la pregunta que tenía que ver con cuándo empiezas, ¿no? Cuándo para ti empieza a ver una película. Para mí esto, a ver, yo estoy completamente en sintonía con lo que dice Eric. Es decir, si yo solo necesito una cosa, que es sentir que el vínculo entre quien quiere hacer la película y la película que quiere hacer es inquebrantable, es fuerte, hay deseo, es una necesidad, ¿no? Si tú sientes ese deseo, si sientes esa terquedad, ¿no? esa voluntad, esa imposibilidad de no hacerla, ¿no? Esa cosa de esa tripa. Para mí puede haber solo una frase en una hoja, la película ya está en marcha. A nivel de producción, claro, eso es muy poco práctico, porque yo antes sí que financiaba, intentaba, pero nunca, jamás se acababa una película teniendo todo el dinero. El otro día decía, si hay algo más dramático que empezar sin dinero es acabar sin dinero, ¿no? Y eso es un clásico. Nunca paré los motores. Lo que marcaba el tiempo de la creación de una película nunca era el dinero, jamás. Sino algo que se desata y que tienes que empezar a correr detrás. O sea, me ha encantado porque a Eric la película le atrapa, a mí se me escapaba, ¿no? Y tenía que ir corriendo detrás de la película. A día de hoy ya llevamos dos películas, ¿no? Una que aún no hemos acabado, que se han impuesto, o sea, insultantemente. Las hemos hecho con nada, que eso nunca es cierto, ¿no? Pero no se han financiado. Es decir, simplemente nos hemos sentado y las hemos hecho. Las hemos vivido, las hemos atravesado. Pero para mí lo importante es, yo como acompañante, que tengo una distancia, ¿no? Mi papel es hacer eso del
del pintor, o me ha encantado lo del bonsai, porque hay esa, ¿no?, esa imagen de sentarse, el otro día os lo contaba, ¿no?, de mi padre frente al árbol y que se sentaba lejos del albaricoquero para saber qué rama cortar para que el árbol sea un árbol, ¿no? Y yo me siento así, ¿no? Yo soy, a día de hoy, mi padre en pijama, sentada en un banco y mirando a ver esta película para ser lo que pide ser, que hay que hacer en todos los aspectos, ¿no? Y entonces hay en ese gesto de distancia inevitablemente algo que tiene que ver con, yo no miro la película, yo intento ver la relación entre la película y el director, intento ver qué ocurre ahí, cosa que es muy extraña, porque la película en el fondo no existe, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con entender qué está ocurriendo en ese espacio. Y eso supongo tiene que ver con el sentir que el cine, más que una acción, es una reacción, es una forma de responderle al mundo, es un tener ese deseo, necesidad absoluto de decir algo después de que algo te haya golpeado, después de que sientas que necesitas crear, ¿no?, o traducir esa experiencia a una forma, invitar al otro, ¿no?, invitar al otro para que lo vea. Entonces, yo a mí, mi papel es, si este deseo, si esta tripa está, para mí, a partir de ahí, ya hay una película. Y he acompañado tantísimas películas que no existen, pero sí, que me parece que efectivamente, es a partir de ahí, toca materializarla, digamos. Pero incluso en todo ese caminar en donde, ¿no?, uno se desvía, todo puede acabar formando parte de la película, ¿no? Es esa idea de sabemos desde dónde partimos, pero no sabemos dónde vamos a llegar. Y para mí el proceso es valiosísimo. Es más, una de las cosas que más me apasionan de este tipo de cine, de este tipo de cine que amamos, tiene que ver con que el proceso forma parte de la película, queda impregnado, ¿no?, impreso. Y eso es, efectivamente, sí, sería lo más relevante para mí. ¿Alguien quiere añadir, preguntar? Simplemente levantar la mano y os pasamos un micro. ¿Nadie? No me lo puedo creer. Hola, bonjour. Bonne nuit, monsieur Bowles. Alors, ma question c'est pour vous. Et, bueno, no, bueno, ¿hablo en español o...? Ah, perdona. Nada. No, quería preguntarle sobre, por ejemplo, o sea, la usted ha escrito exploración dentro de su película. Y quería preguntarle sobre, por ejemplo, cómo es buscar esas historias para su hija. ¿Me explico? O sea, ¿cómo sería, cómo hizo, si tuvo un tema en concreto que quería enseñarle a ella, o cómo hizo para llegar a esas historias como Le Oiseau, o Kafka, bueno, en fin, era eso. Quita un poco la producción. Dejamos un poco la producción de lado. Dejamos la producción de lado. Pour le film que vous venez de voir, je travaille toujours sur des axes thématiques dans lesquels s'insèrent des petites histoires. Donc avec les petites histoires, on est dans la narration classique, on est avec Aristote, mais dans la construction thématique du film, je dirais qu'on est plus avec
Brecht, par exemple, la thématique des films rêvés, c'est le mensonge, c'est l'illusion. Et la nécessité du mensonge et de l'illusion. Donc toutes les histoires, d'une manière ou d'une autre, racontent, se raccrochent en tout cas à cette thématique. La thématique du film que vous venez de voir, L'aide d'un cinéaste à sa fille, c'est justement me situer, moi, en tant que cinéaste, puisque le titre du film, c'est L'aide d'un cinéaste et pas L'aide d'un père à sa fille. C'est me situer avec le cinéma par rapport à elle et essayer de lui expliquer le travail, le boulot que je fais. Tout en sachant que dès le départ, je savais deux choses. La première, c'est que le film devait se boucler presque sur lui-même, d'où l'emploi de cette musique très prenante, cette calypso des Antilles, que tout le monde reconnaît en disant « Tiens, c'est la musique du début » et on commence à refermer le film. Il ne se referme pas totalement, puisque ce n'est pas un cercle parfait, c'est le début d'une spirale. Donc je savais que ces deux musiques ouvraient, enfin que cette musique ouvrait et fermait le film, et je savais que je voulais raconter à ma fille l'histoire de Messire Gauvin. Donc ça, c'est les seules certitudes que j'avais. Après, les histoires viennent se greffer les unes aux autres, et puis tombent d'elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas assez insérées dans la thématique ou se raccrochent pas assez avec d'autres histoires, etc. Et bueno, en la película que habéis visto, en todas mis películas hay ejes temáticos principales en los que se van insertando pequeñas historias. Esas pequeñas historias corresponderían a la narración clásica, ¿no? Más aristoteliana. Y los ejes temáticos, así como tal, serían más una narrativa brechtiana, ¿no? Más de tipo Brecht. Y en concreto, en Les Films Rêvés, en las películas soñadas, pues, por ejemplo, el eje principal temático es la mentira, la ilusión, ¿no? Pero todas las películas en general tienen ese eje temático. En la de La carta a un cineasta a su hija, es precisamente el eje temático es situarse él como cineasta. De hecho, la película se llama Carta de un cineasta a su hija y no de un padre a su hija, con respecto a ella, y explicarle un poco pues cuál es su trabajo, qué es lo que hace, ¿no? Sí que tenía como dos cosas que quería hacer. Claramente, quería que la película se cerrara sobre ella misma, por eso empieza y acaba con esta música de Calypso tan reconocible. Aunque no es un círculo perfecto, sino es un círculo que no se cierra del todo y que supone el inicio de una espiral, ¿no? Que es lo que luego será la trilogía. Y la otra cosa que tenía clara que quería contar es la historia que aparece al final, la historia de Monsieur Gauvin, que era para él una historia muy importante y feminista que contara su hija. Es las únicas certezas, y a partir de ahí se han ido sumando otras historias que, como no tienen tanto peso, van apareciendo, se van juntando y van desapareciendo y van hilando el camino. Bueno, muchas gracias a los dos y a Dogma por este encuentro. Siempre es muy lindo ver de nuevo esta película. Yo ya la conocía, es la segunda vez que la veo, ¿no? A mí me pasa algo muy interesante cada vez que la veo, que es que siempre intento imaginarme a tu hija. Entonces, cuando veo el trabajo, ¿no?, que hay detrás de tantas historias, de tantas fábulas, que es un ejercicio tan libre, me pregunto si tú tenías claro en algún momento la imagen que estabas dando de tu hija. Porque ahora que es la segunda vez que la veo, aún todavía no tengo claro dónde ubicarla a ella, ¿no? Me parece muy lindo eso, que no sé si en el momento en que estás haciendo esta película es una niña de 15 años o es ya una mujer que también es madre.
Y la pregunta sería, o solo la reflexión. No hay una pregunta. La pregunta sería si él tenía claro en el momento en que estaba haciendo la película qué imagen quería dar de su hija. Si era consciente de que algún espectador podía imaginarse a su hija, ¿no? Si alguien cuando ve esta película tiene retrato de su hija. Donc, le film est une lettre. Donc cette lettre, forcément, c'est une lettre de nouveau entre elle et moi. Elle ne savait pas que le film se faisait. Elle avait une dizaine d'années. Je pense que quelque part, même si on ne le sait pas, ça se sent que je parle à une petite femme en devenir. Y bueno, la peli es una carta entre ella y yo, ¿no? Básicamente. Y ella en ese momento tenía unos 10 años y ella no sabía que la película se estaba realizando. Y yo creo que se nota de forma, que se nota en la película, ¿no? Que se está dirigiendo a una mujer en ciernes, a una futura mujer. Donc voilà, si vous écrivez une lettre à quelqu'un, vous n'envoyez pas une photo, vous faites pas son portrait. Et quand le film était fini, que je lui ai montré pour la première fois, qu'on était tous les deux tout seuls dans une salle de cinéma, et que je lui ai montré le film, pour avoir son avis sur le film, ma question n'a pas été de savoir si elle aimait ou si elle ne l'aimait pas. Si vous envoyez une lettre à quelqu'un, vous ne dites pas « Tiens, tu as aimé ma lettre ou tu n'as pas aimé ma lettre ?» Si la lettre n'est pas assez claire, simplement, vous en parlez entre vous. Mais la question n'est pas de savoir comment faire le portrait de la personne à qui on écrit ou si elle a aimé la lettre. Ça ne sert pas à ça, une lettre. Entonces, en este caso, si escribes una carta a algo, en realidad le estás escribiendo una carta, no estás haciendo su retrato, ni buscar describirla, ni nada, estás dirigiéndote a ella, ¿no? Entonces, cuando la primera vez que le enseñó la película a su hija en una sala de cine, una vez terminada, ¿no? Pues su pregunta a la niña no era si le había gustado o no, que normalmente uno no le pregunta a alguien a quien ha escrito una carta si le ha gustado la carta o no le ha gustado la carta, ¿no? Si hay algo que no se ha entendido de lo que te quiero decir, pues lo hablamos, ¿no? Pero no es la pregunta, no es el objetivo de la carta. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans le film, naturellement. La petite fille qu'on voit dans le mélodrame, ce n'est pas du tout elle, c'est la fille du monteur. On retrouve ma fille dans d'autres films, dans Saint-Sébastien, elle est toute petite, elle a 3-4 ans. Dans les films rêvés, elle fait une séquence Bollywood complètement délirante de danse indienne. Voilà. Mais dans ce film-là, l'aide d'un cinéaste, elle n'y est pas, elle n'avait pas à y être, elle, physiquement. Sí, por eso de hecho ella no aparece para nada en la película, ¿no? La niña que aparece que hace la representación de la película final es la hija del editor de Rudy Martin. Ella sí que aparece, su hija sí que aparece en otras películas, ¿no? En la de San Sebastián, por ejemplo, pues aparece pequeñita, en la de Le Film Rêvé aparece una en la secuencia de Bollywood en la que en la secuencia loca total de en la que encarna una actriz de Bollywood, pero en esta película no tenía que aparecer ella. Creo que tenemos tiempo para una última, muy cortita, si alguien quiere. Sí, por ahí. En primer lugar, muchas gracias por la charla, por todo, que te ha sido muy interesante. Bueno, me gustó mucho el cine dentro, bueno, la película dentro de la película, ¿no? Que hay como la película muda. Me llamó mucho la atención que me pareció como un homenaje a Guy Blanchet. Y no sé si era su idea inicial, pero me acuerdo mucho las películas mudas de Guy Blanchet. Así que quisiera saber si tenía alguna inspiración en ella. Gracias. ¿Películas de quién? Alice Guy Blanchet, la primera creadora de película muda, una mujer, la...
Non, pas du tout. Je n'ai pas pensé à elle, mais c'est un hommage naturellement au film muet et c'est un hommage surtout au cinéma carré. Je dirais au début de l'histoire du cinéma, le format était un format carré et moi qui ai quand même pas mal filmé la danse, j'ai toujours rêvé de filmer la danse dans un cinéma carré. Ça me semblait plus proche des mouvements de la danse et du corps masculin, féminin, du corps. Voilà. Mais malheureusement, naturellement, le cinéma devient de plus en plus long, de moins en moins carré, et se couche de plus en plus. No estaba pensando a Lisky en hacer esta película, pero sí que obviamente es un homenaje al cine mudo y sobre todo al formato cuadrado, ¿no? Que es un formato que le gusta mucho, el que ha filmado mucho la danza, le parece que es un formato que se adecua mucho mejor al movimiento del cuerpo, al movimiento humano, y que lamentablemente el cine cada vez se alarga más y se tumba más, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Tenemos que irnos porque hay una sesión después que os recomiendo vivamente que la veáis, Diario de Septiembre, la última película de Eric. Y mañana, como os comentaba, seguimos, acabamos mañana, tenéis Cuchillo de Palo a las 6 de la tarde y a las 8 la última proyección de Eric, que es un cortometraje, Tres danzas húngaras de Brahms, esta serie de danzas filmadas de las que él ha hablado varias veces, y Las orillas del río. No dejéis de ir a verlas, son todas magníficas, y nada, simplemente contaros que creo que en este 3x2, en este concreto, hemos podido cometer el terrible error de unir a dos personas demasiado parecidas. Normalmente cuando hacemos el 3x2 pensamos en afinidades, pero también buscamos pequeños rastros de contradicción o de encuentros no tan fructíferos, pero en este caso hemos sido incapaces de encontrarlos a lo largo de estos días y yo me congratulo por ello. Así que nada, muchísimas gracias a todos y espero veros por aquí.